Hoy en Noticias al Día, dos fenómenos activos en el trópico, Isaac y Joyce, están al acecho y el primero afectaría a nuestro estado y la zona. Tenemos toda la información que necesitas saber, desde los preparativos en Collier hasta si habrán o no clases. El gobernador Rick Scott se refirió a la posible cancelación de la Convención Nacional Republicana. Le contamos qué dijo. Y en materia policial, hay resultados en referencia a la identidad de un cuerpo encontrado en la zona. Más en Noticias al Día, los espero. No me fallen.